En contraste a las declaraciones que brindaran líderes indígenas de la comunidad Alal, la Policía Nacional en su comunicado no reporta ninguna muerte. De acuerdo con una nota de prensa, ya fue identificado el cabecilla del grupo delincuencial que dejó estragos en esta comunidad, ubicada a 52 kilómetros del municipio de Bonanza, en el Caribe Norte de nuestro país. Más detalles nuevamente con vos, Willy. Adelante, te escuchamos nuevamente. Son dos comunicados los que ha dado a conocer la institución policial con respecto a estos hechos que han sido denunciados en un primer momento por indígenas en esa zona del Caribe nicaragüense y también por organizaciones ambientales. En un primer momento, la Policía Nacional dijo de que habrían recibido una llamada telefónica y que les informaban del fallecimiento de dos personas. Sin embargo, hoy han divulgado un nuevo comunicado donde afirman de que realizaron incluso inspecciones en al menos cuatro comunidades y comprobaron que no había evidencia de personas fallecidas. Sí dice el comunicado de que el equipo técnico constató en el lugar que sujetos desconocidos se presentaron a la comunidad Alal y procedieron a quemar 12 chozas. Además, realizaron disparos con armas de fuego, resultando heridos los ciudadanos Marconi Jarquín Reiner, de 26 años, quien recibió atención médica en un hospital primario. Y también Minor Will Fernández, de 25 años, quien fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua, como lo refería el primer comunicado enviado o emitido por las comunidades indígenas. Este habría recibido un disparo en la cabeza. Reiteramos también de que ayer dieron una conferencia de prensa algunos miembros de las comunidades indígenas a medios oficialistas, y uno de ellos pues afirmaba de que las redes sociales han hablado de tantos muertos, secuestrados y heridos, y que realmente no era así, porque en comunicación con las autoridades de la comunidad se le informaban que sí habían dos muertos y que habían unos heridos, pero ya vemos de que hoy pues la policía ha manifestado de que no hay ninguna persona fallecida. Es todo lo que tengo que informar. Regreso con vos, Maribel.